Viernes 7 de julio. Hoy salimos de vacaciones, al menos unos días de desconexión. Ahí tenemos un intruso, Mario. Y nada, estoy muy muy lesionada, con ganas de quedarme acostada, pero no. Así que ya con los medicamentos arriba. Meters, turn right onto Calle Rua, señor. Con los medicamentos arriba, nos vamos. Y con toda la actitud, que sea lo que Dios quiera. Bueno, vamos al Cheesecake Factory. Nosotros hemos ido muchas veces, pero nunca en Puerto Rico. Pues porque nos queda lejos de casa y además como siempre hay que hacer tanta fila, preferimos ir a Estados Unidos, donde nunca o muy rara la vez hacemos fila. Pues está muy bonito el de aquí también. Ay, aunque uno viene a comer, no te puedes ir sin el cheesecake. Hello. Mejor del mundo. Y está súper lleno porque es viernes. Lo normal. Ya mismo nos llamaban. El cheesecake de acá. Qué bonito. Amigos, olvidé grabarle los platos. Ya casi todos terminados. Pasta con salsa rosa. El de mi esposo ya está también casi terminado. Es un pollo con salsa de setas y cabello de ángel. Y el de Yeshua es como pizza, una pasta pizza, algo así. Amigos, otra vez olvidé grabarle el cheesecake. El que me pedí es el de salted caramel. Les voy a enseñar el de Mario. El de Mario está completo, es de cinnabon. Está, se ve riquísimo. Y falta el de Yesha, que pidió uno de s'mores. Amigos, no puede ser. Comimos en el Cheesecake Factory y dijimos, vamos a llevar comido y qué sé yo qué, y ya veremos qué hacer cuando lleguemos. El guardia de seguridad, ya estamos aquí en el condo, y cuando llegamos nos dice, el problemita que tenemos ahora mismo es que se fue la luz. ¿Cuán mala suerte puedes tener tú que en tus vacaciones, en el lugar que te vas a quedar, no hay luz? Cuando yo estuvimos los otros días 14 horas sin luz. No quiero perder la fe, porque yo estoy bien lesionada y obviamente hay ascensor, pero si no hay luz no puedo subir por el ascensor. Se supone que bueno, hay que introducir un número de un lockbox, no sé si eso es eléctrico, para poder accesar a nuestra habitación, a nuestra casita por estos días. Ah, estamos aquí en la guagua, el guardia nos puso el día de que se fue la luz. Miren, me río, porque es que hay que reírse, no hay de otra. Y rogar, qué bueno que comimos, porque, y rogando a Dios que llegue pronto. Que como esto es San Juan, que esto es área metropolitana, que llegue la luz pronto. Cruzando deditos, no nos libramos ni en vacaciones. Gracias y buenas noches. Qué coraje. Estamos en el condo pero sin luz. Ay, por lo menos los ascensores funcionan con el generador de... pero no hay luz todavía, así que llegamos a nuestro lugar sin luz. No les he hecho room tour porque seguimos sin luz. Luma lo hace mejor, incluso en las vacaciones no las arruina. Estaba bastante bien, mejor que el otro sitio que fuimos. Mucho mejor. Pero sin energía. Entonces, esto tiene aire central, pero no lo puedo. Estaba fresquito cuando entramos porque llevaba prendido. Pero pues nada, Luma Energy, tan chulos y hermosos, pues tampoco hay luz aquí. Así de bello todo. Estamos pensando irnos para el cine. Estamos mirando tandas a ver, porque la verdad es que quedarse aquí apesta un poco. Pero no tiene culpa el apartamento, sino la energía bien chévere.
Bueno, amigos, llegó la luz, así que le voy a grabar el mini house tour de nuestra casita en estos días. Lo que acabaron de ver es la puerta. Esta es la cocina. Es una cocinita completa. Esta es la parte de cocinar y de fregar. Tienen de todo. Tienen todo para que tú puedas cocinar si quieres. No es el plan, pero bueno. Sí se pueden calentar cosas. Para este lado, que es la derecha cuando entras, está la nevera, closets. Al lado de acá, microondas, cafetera, tostadora. Este es el lavamanos o lavabo. Y esa soy yo. Este, el baño, súper bien. Tiene toallas acá, acá, Fabriz, papel de baño, su zafacón, todo. Todo bien limpiecito y oloroso. No como el otro hotel donde estuvimos, que fue un desastre. Vacacionando aquí en Puerto Rico. Vuelvo y viro. Salgo por el pasillo. Ah, a propósito, obviamente tiene puerta. Lo que pasa es que la dejé abierta para que vieran todo. Aquí tenemos esta área de comedor, que ya tenemos algunas cositas para meter en nevera. Tenemos el televisor, este cuadro. Tiene sistema de stream, que podemos ver cosas desde aquí. Hay un balcón por donde podemos mirar la ciudad. Ya está un poco de noche. Pero tenemos vista pues al área de condado, al área de hoteles, al área de todo. Y entonces al lado de acá tiene dos camas queen, que como ven ya están regadas. Tiene closet, tiene un sillón cama, tiene este mueble que tiene cuatro toallas para las piscinas. Y en el baño hay tres para la ducha y también toallitas de mano. Aquí estoy yo con mi bastón. El outfit of the day, pues el jean es de Shein. Amigos, llegué a mi peso antes de venir para acá. Volví a mi peso saludable, que son 140 libras. Así que ya he estado comiendo, porque yo sabía, quería no venirme tan llenita cuando viniera para acá, porque sabía pues que iba a comer. Me traje estas crema, me traje unos zapatos negros. La camisa lleva años conmigo, es de una tienda local. Los pantalones son de Shein. Y el perfume de hoy y de todos los días que vamos a estar en vacaciones es el Mon Paris. Obviamente es de los que viaja conmigo. Ustedes saben que es My Signature ese perfume. También tenemos un abanico de techo y allá está el split. Esas espinas se pueden, perdón, se pueden rodar esas cortinas y que tienes más luz o las puedes dejar así. Así que este es el pequeño tour de verano, departamento de verano. Sábado 8 de julio, en las vacaciones, almorzando los que nos quedó de ayer de Cheesecake Factory. Miren el día, está tronando, está relampagueando y no puedo creerlo. Y está lloviendo. Y está haciendo como para querer irse la luz otra vez. O sea, las vacaciones del terror. No me lo puedo creer. Ay, Dios santo. De piscina nada. Segundo día de nuestras vacaciones fallidas. Porque, miren, todo el día ha estado lloviendo, tronando y relampagueando. Ha hecho como para irse la luz varias veces. Pero bueno, nos arreglamos. Vamos a salir ahora al cine. Vamos a comer. Les voy a enseñar el outfit of the day rapidito. Ok, me puse este pantalón, que ya lo han visto otras veces, marrón. Con mis crocs crema. Este chalequito con una camisilla crema abajo. El chaleco, pantalón es de Shein. La camisa es de Amazon Basics. Lleva conmigo muchísimo tiempo. Y como saben, las crocs, pues de Crocs, o las puedes pedir por Amazon, son la versión Crocs suecas, ¿ok? Yo las tengo en negro, las tengo en gris y las tengo en crema. Y nos vamos. Un abrazo. Ya estamos en el área de Plaza Las Américas. Para los que no son boricuas, es uno de los centros comerciales más grandes acá en Puerto Rico. Bueno, hace rato no veníamos al cine de Plaza. Y es como
si estuvieras en el viejo San Juan, que es como una versión con las garitas, el morro. Se lo enseño para los que no son de acá de PR. Lo han cuidado por muchos años porque siempre ha sido así y lo tienen bien cuidado. Tú no sales, nene. Y bueno, a ver si logramos, porque Mario está todavía en la taquilla, es una locura. Miren este gentío. Para comprar el candy, gracias por ser sábado. En la plaza especial de acá, CXC de Plaza de las Américas. Domingo 9 de julio. Estamos desayunando, digo, vamos a desayunar aquí en el Denis y piscina. Ya tengo mi traje de baño. Me puse otro, que era con bra, como, pero es que no quiero quemarme. El sol está demasiado fuerte. Y me lavé el pelo. Pero ayer, y me lo tengo que volver a lavar, como siempre, todos los días, ¿sí saben? Porque mientras estemos en la piscina, pues... Déjame ver si no se me olvida mostrarles mi desayuno. Como siempre, se me había olvidado grabar. Estos son unas crepas, revoltillo, hash brown, bacon. El revoltillo se lo va a comer Mario porque a mí no me gusta mucho el huevo. En mi caso, Diet Coke. Mi hijo se pidió unos pancake poppies y una batida. Mi esposo se pidió un sampler de bacon con café. Si están comiendo, buen provecho. Anyway, they take a couple of days to do their stuff. It's not the same day. La verde. Aquí está el Lupis. Y ahí, aquí está donde nos estamos quedando, en el San Tropez. Nos vamos para la piscina con todo y día nublado. Hola. Ya estamos en la piscina, que es súper, súper rica. Es bien grande. ¿Para qué no quiero enseñarle así a la gente? Se me olvidó traer mi bucket hat o una gorra. Pero bueno, un moñito, mucho protector solar y los labios, mucha hidratación. Me los tengo que pintar sí o sí porque... si no, se me parten. Hasta luego. Ayer no lo grabé, pero la diferencia de estar en el área metropolitana es que te llega el DoorDash a tu puerta. A tu puerta. Aquí está lo que yo pedí. Pedí también una panapita. No veo el café, aunque yo no tomo café. La papa. Y se acabó la gozadera. Miami me lo confirmó. Y el arroz con habichuela. Puerto Rico ya se lo comió porque hemos comido como locos. Volvemos a la rutina. Ya salimos del Airbnb. Ya estaban viniendo las personas encargadas de limpiar. Y ya nosotros volvemos a la rutina. Tenemos que parar porque tengo que buscar unos medicamentos míos. Pero ya somos una farmacia cerca de casa. Vamos a parar en el supermercado de aquí, que nos hacen falta varias cosas. Y como hay veces que se pierden, se desaparecen últimamente, pues vamos a ver si acá, que como es Isla Verde, donde hay pues mucho turismo, etcétera, pues encontramos mi pan, el que yo como, con la alimentación que es el keto, el pan de keto, aunque yo no hago la alimentación de keto, pero me ayuda mucho en el proceso de bajada de peso. Y también mi queso, cosas de tomar para los tres y la leche que es la especial que llevamos años usándola, que es... la lactate, porque mi nene es intolerante a la lactosa y todos nos hemos hecho medio intolerantes porque cuando tomamos leche, esa es la que tomamos, sabe igualita, sabe muy buena, pero está desaparecida. Entonces hay otras compañías que también la manufacturan,
Pero a veces se desaparecen las tres que la manufacturan, la de Puerto Rico y las dos que la trae de Estados Unidos. Así que vamos a ver, si la conseguimos y ya pues nos vamos. A propósito, hoy es lunes 10 de julio. Bueno, un poquito de los edificios al lado de los nuestros. Ahí está el Residence Inn by Marriott, el Paseo de San Juan. Aquí está el... ¿Cómo que se pronuncia, Vivi? SJ Towers. SJ Towers, Fuxux, el San Juan Casino. Y el... Estamos saliendo del condón donde estábamos nosotros, que es el San Tropez. De verdad que la pasamos bien. La lluvia y ciertas cosas, pues, nos hicieron que todo fuera exactamente perfecto, pero nada es perfecto. Fue perfectamente imperfecto. Y nada, de verdad que... Esperamos poder repetirlo cuando se pueda, cuando Dios lo permita, y obviamente en otro lugar, porque pues no va a ser el mismo lugar. San Juan Hotel, Fairmont. Hay varios, muchos hoteles y muchos condominios. A ver, están viéndolo, yo creo que un poquito borroso porque no logra como enfocar bien. El Royal Sonesta, le estoy grabando los de la derecha. Todo esto es un área de condos. Lo que pasa es que como hay mucho, ¿sabes? Aquí hay mucho, bueno, vive mucha gente, pero también en los condos mucha gente está aprovechando en los condominios para, ya se han mudado y los están utilizando de Airbnb, sí, está súper bien. Ahí está el Coral Beach. Y otro, ¿sabes? Obviamente se mezclan con la gente que vive. Y entonces, este de aquí es bastante nuevo, pero las construcciones nuevas es como el que le voy a enseñar ahora, que son también bastante parecidas a las construcciones de los edificios que están haciendo en Estados Unidos. Este es uno. Miren cómo son los balcones. Estos son los que están haciendo ahora más nuevos, más modernos. Y pues nosotros nos estábamos quedando en uno así, que tiene azul. Y bueno, acá hay otro hotel. WBC Hotel. Y esto pues son condominios. Como esto era que nos estábamos quedando nosotros. Y pues nada, lo pasamos súper bien. La verdad, la piscina súper chula. Nada. Super Max de Isla Verde. Comprar dos o tres cositas que nos faltan en la casa. Y bueno, este es el recuerdito que me traje de las vacaciones allá en San Juan. Esto es como si fuera las casitas viejitas del viejo San Juan. Miren qué bonita. Y entonces tiene hasta el relieve. Están, miren, es en la maderita, súper bonita. Tiene relieves y todo, de lo más mona. Como si tuviera tiestos al frente. Tancado 85, ladrillito acá. Qué lindo, ¿verdad? No, a mí me gusta. Así que voy a ver si empiezo a coleccionar, porque hace mucho tiempo debí coleccionar imanes. Viajé a México dos veces y no tengo imanes de México. Qué pena. Así que tampoco de Estados Unidos, de los sitios que he estado. Pero pues, qué bonito.